Quesada Flor. Chi. Para atrás, carnaval. Batallero a mi derecha, preséntate. ¡Hey, yo! ¡Quesada! ¡La puta pluma del rey! ¡PC Team! ¡Somos los nuevos Cumbia Kings de esta generación! ¡Cucú! Del lado izquierdo. Hace una década ya estaba en México haciendo batallas escritas y una década después aquí estoy y como siempre sigo siendo el mismo Blon representando a Doble Filo y a todo el que se sienta representado conmigo. Round 1, porque para nosotros la pacheca es cosa. La pacheca es cosa. La pacheca es cosa. Para mí es un honor regresar a mi México lindo. Primero estuve en línea y luego cuando Mauricio cantó bingo. Aquel día fui contra un rey, hoy contra un payaso indigno. ¿Desde cuándo aquel palacio se convirtió en este circo? Y de verdad yo no guardo rencor al público latino, pero aquel 10 de diciembre yo me sentí un palestino viendo a su estrella más grande en un sábado civilino con gran parte de este mundo apoyando al asesino. Pero eso es agua pasada, hoy vine a por otro representante que ya vive en el olvido. Porque si pones mi nombre en Google, salen mis canciones, fotos de mi perro, enlazan mis libros, incluso el sitio donde vivo. Pero si pones Quesada en Google, sale el canal de Rodrigo. Sí, sí, el mismo Rodrigo que habla mal de tu país, pero al que tú le concedes entrevistas. ¿No te da vértigo dejar tu tierra atrás mientras disfrutas de las vistas? Así es él, no le importa traicionar a lo nacional mientras sus cortes se conozcan en el extranjero. Cambiaste la afición de tu país por irte con el español, Héctor Moreno. Porque sí, el otro Quesada ha dicho que el público de aquí es falso, hipócrita, odioso. Os deja casi a la altura de gusanos. O tú eres muy tonto, no te sentirás tan mexicano. Pero repasa la historia de tu país y entonces comprenderás por qué con esa entrevista tu traición fue tan grande, casi un problema de Estado. Y es que vosotros fuisteis quien le disteis un nombre al Colorado. Y hablando de traiciones, hace poco publicaste un texto donde decías que el público de México debería aprender de otros. ¿A que sí, Fax? Hacer sold outs rápido. Que a ver si la gente no puede gastarse 600 pesos. Pero sabes que con ese dinero el pueblo puede comprar pan, leche, huevos y queso. Dile que compre la entrada a esa familia que no puede llegar a mitad de mes, que alimenta a sus hijos a base de rezos. Obliga a comprar el meet and greet a ese chaval que antes de ayer estaba preso. Intenta hacer sentir mal a ese estudiante que no tiene ingresos. Tilda de mala seguidora a esa mujer que está en los huesos. Hay cosas más importantes que pagarte tus excesos. Cuando no tenías para una entrada, ¿hubieras publicado eso? Y ya está, no todos son dobles sentidos, ni wordplay, ni mierdas, esto también es escribir. Ay, ay amor, mi dulce niña, fuiste mala con tu audiencia, pero el público no olvida. Ahora entiendo que te llamen la pluma del Quintanilla. Siempre proyectas supremacismo, intentas poner el blanco sobre los negros que te confrontan en Instagram, que siempre creas que tienes la tutela del fan, me dice que tu doble cano es de Cumbia Kings, es de Ku Klux Klan. ¡Rata!
Rata traidora, cuando fuiste a Bushido en tu outfit tampoco llevabas tu bandera, la volviste a dejar por el piso, o sea, cambiaste el mijo por el miso, olvidaste tu sabor y empujaste al pastor contra un rebaño de guayús por tu falta de apetito, borraste las recetas de tu abuela para venderte a Japón como un restaurante de Luisito. Y en tu vídeo de confirmación aseguraste que yo he dicho que el público de aquí es una mierda. ¡Qué disparate! Déjame rapear, bro. Y en tu vídeo de confirmación afirmaste que yo dije que el público de aquí es una mierda. ¡Qué disparate! Y yo nunca he dicho eso, puto Umpa Lumpa, después de caerse al río de chocolate. Yo dije que aquel día una gran parte del público no me dejó rapear y eso nadie me lo rebate, porque si se silencia una de las partes, un debate deja de ser un debate. Y es así. Pero pensándolo fríamente, ahora entiendo por qué aquel día vi una cabra gigante en el escenario. Gritos y más gritos, sangre en los ojos de niños llorando, incluso alguna silla volando. Las endemoniadas de Querétaro, ahora sé lo que en esta ciudad provoca el diablo. Porque yo aquí he batallado contra Mau y con Proof, incluso al lado de Luna. Y esta es la candidata que tenéis ahora, no creo que vaya a darme ningún problema. Liz Gallardo, ¿en serio os gusta vuestra cara nueva? Tú llevas cocinando 2 años y yo tengo estrella desde el 2013. El panorama es rorro, siempre hace lo que a Pablo le apetece. Y es así también. Porque sí, gracias, muchas gracias. Gracias, amigos, muchas gracias de verdad, de corazón. Gracias. Gracias. Porque sí, estos chavales van locos estudiando las barras de Estados Unidos, los dobles y triples sentidos, las referencias de Al Pacino mezcladas con Robert De Niro, pero amigo, esto siempre fue mucho más sencillo. Se trata de colocar el huevo con mimo, de darle calor en la noche invernal, de protegerlo de ratas y ruido, para que cuando eclosione, el verso te mira y sonría sorprendido, sabiendo que tú eres el padre por el que ha nacido, y que en el momento en el que emprenda el vuelo, vestido de égloga o de estribillo, pueda llevar a 1000 hogares un mensaje en su plumaje amarillo, que diga: esto va mucho más allá de normas, de 3-0, de comentarios de chiquillos. Esto es la palabra libre surcando un cielo arrepentido. Es la letra del militar escribiendo su nombre en el casquillo. Es el cuervo entregando una misiva en el castillo. Es la declaración de amor arrugada en el bolsillo. Son esas 2 iniciales grabadas en el ladrillo. Pero un poeta también puede convertirla en un cuchillo. Escribir tu nombre con sangre al final de ese pasillo. Los que tenemos el don, los que de verdad escribimos, sabemos que la palabra siempre fue de doble filo. ¡Rapunuro! Gracias, muchas gracias, familia. Gracias, familia, de corazón, muchísimas gracias. Porque para nosotros la pacheca es cosa. Bien. Les juro que no me dijo su round, pero parece contestación esta mierda, ¿eh? Topa. Blon. Piensa que está por las nubes, pero rayos, le falta, se precipita, no entiendo. Su carrera de caída a gote y yo viendo que Blon aún se atormenta con trueno. Next level. ¿Y qué pedo? Tú nunca obtuviste un anillo, qué vergonzoso. A pesar de que te sentías una joya y tu carrera fue esclava, nunca obtuviste el oro. ¿Pero qué? ¿FMS se mantuvo al pendiente con plata? Desconozco, pero no es normal tanto empeño con esa cadena para recibir tan poco, pareces piedroso. Porque Blon no merecía batallar con Chili, pero tiene alcance, ¿me entiendes? ¿Vieron Spider-Man? Con el inicio se mantienen fieles. Parker necesitaba que muriera el tío. Ben ahora tiene más fuerza en las redes.
Y hablando de eso, tu novia se llama Gema, facts, pero no está entre tus manos. Tranquilo, Pablo, eso no te vuelve Thanos. Aún estás a tiempo de poder dejar el alma, pues en realidad no tienes el mente darle un espacio. Y mientras tanto, tus amigos de la Superliga de FMS contratan un freestyler que golpea a su pareja, pero es lógico, su prioridad es lo económico. Urban Rooster es igual a ese freestyler, solo piensa en pegar y ese es su único código. Pablo. Pablo Pérez Rueda, se sabe que te puedo poner contra el piso. Ya hace tiempo que dejé Rueda abajo, ahora solo patino. Y así dice que le ganó al asesino, pues con el skater yo no vi ningún dominio. Se sabe que Blon no tiene las tablas, moriría si se mide con giro. Y a Prodem, ¿con qué cara le hablaste sobre su hermano? Si tú también tienes uno, ¿lo has olvidado? Lo mantienes aislado. Para ti, todos los aplausos, todos los abrazos, los cariños quedaron tan dentro de ti que ya no quieres sacarlos. Pero tu madre se pregunta, ¿por qué no puedes apoyarlo? ¿Por qué no le das trabajo? ¿Por qué si su apellido es Rueda, uno se está estancando? ¡Pablo! Regreso para que lo escuchen completo. Tu madre se pregunta, ¿por qué no puedes apoyarlo? ¿Por qué no le das trabajo? ¿Por qué si su apellido es Rueda, uno se está estancando? Pablo, tu madre ve a su familia como una bicicleta y se pregunta, ¿por qué si los dos son Rueda, juntos no están girando? Pero tranquilo, mi todo puto. Bienvenido a México. Aquí aprendimos a defendernos antes que a caminar. Sabemos que el café es cargado y si te dejas más te van a castrar. Aquí si el que te la hace de pedo es más grande, más alto, más gordo, da igual. Aquí decimos chingue su madre si no me lo voy a cargar. Porque al mexicano lo crearon sin reversa. No sabemos echarnos para atrás. De que lloren en mi casa, pues que lloren en la suya. Eso lo enseñó mamá. Pero tranquilo, tranquilo, somos gente amable, con el corazón bien grande. Se dice que en México un tiro y un vaso de agua no se le niega a nadie. Querías hablar de México, ¿no? Que un tiro y un vaso de agua no se le niega a nadie, pero olvidamos muy rápido y al extranjero se le aplaude. ¿Recuerdas al público de México? ¿Todo lo que le criticaste? Pues son los mismos que llenan estos lugares, los mismos que te siguen, los mismos que te quitan el hambre, los mismos que pagaron un boleto de 1200 con todo y que tienen un sueldo miserable. Pero tú eres español, de un salario mínimo, ¿qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Porque esta clase de valor solo se da en mi país. Ya perdimos estudiantes, ya perdimos mujeres, ya perdimos hasta el miedo de morir. Pero morir, mejor morir de pie que vivir arrodillado. Ese es un lema por aquí. Empiezo a creer que al mexicano lo educaron sin miedo para que pudiera sobresalir. Pues aquí, si la jefa se entera de que te vas a dar un tiro, te dice, si te rompen la madre, yo te la rompo a ti. Aguanten, aguanten. Pues aquí, si te la hacen de pedo, te sacas el tiro, aún sabiendo que no vas a ganar. Crecimos escuchando que los golpes se quitan, pero que lo puto jamás. Y todos se cansaron de opinar que si lo que hice con Twist estuvo bien o estuvo mal. Todo lo que yo diga está de más. Ya lo dijo el Gravedad. Hay cosas que como hombre no puedo dejar pasar. Soy de calle, así que nadie va a pisar mi dignidad. Porque el mexa no se raja, porque el mexa no se abre, porque esta valentía la llevamos en la sangre. Soy los consejos de mi viejo, soy los rezos de mi madre. El mexicano representa la Pascua, ya sabes. Nos acostumbramos a ponerle huevos en todas partes. ¡Round a la verga!
¿La pacheca es cosa? Dice. Tu soberbia hoy queda opacada, para ti es un lujo batallar conmigo. Puedo comerte sin hambre, niño, tu avaricia va a romper el saco del bar, el rap latino. Tus ganas de parecerte a mí te hicieron aceptar esta batalla, pero deberías haber escuchado el consejo de tu amigo. Es la película Seven, Morgan quiso detenerte, pero tú aceptaste el tiro. ¿Y no ves que tus compas me idolatran mucho más que a ti, que yo soy su preferido? ¿Ah, no? ¿Y entonces por qué Morgan se puso blond apellido? Y no digas que no quieres parecerte a mí, si también empezaste siendo freestyler, eso lo sabemos todos. Pero como fracasó, es de los que dice, lo que vale es el underground, yo las grandes marcas ni las valoro. Como el que no tiene para el Lamborghini, repite, mi patinete también me lleva y no me demoro. Siempre se conforma con lo más bajo, el que no pudo estar al volante del toro. Gracias, muchas gracias. Jim, y no digas que no quieres parecerte a mí, si también te hiciste un canal de Twitch. Y como generador eres otra mierda. Tu transmisión no me carga, como conductor tu teoría nadie recuerda. ¿Quieres hacer directos a diario? ¿Lo ves como una vía alterna? Alba Edison, ser continuo no te va a acercar a Tesla. Y no digas que no quieres ser como yo, si lo primero que aparece al entrar en tu Facebook es el flyer de este enfrentamiento. Negarlo sería indigno. O sea, que también acabaste poniendo mi cara en la portada del libro. Y no digas que no quieres ser como yo, si también sacaste canciones. No sacaste canciones. Estabas muy ocupado en tu trabajo como repartidor, por lo visto. ¿Tantas horas en la cabina no te dieron para sumar algún disco? Y en las batallas escritas de tu país hubo un momento que sí, pero los de siempre siguen generando mucho más. Nunca vas a ser el uno, porque están Sipo, Eptos, Danger y Blue One. Por eso quieres llamar la atención, por eso por Twitter te dedicas a molestar. Robert Downey Jr., aceptaste el papel de villano por no poder seguir siendo el Stark. Y a ver, tus insultos y tus amenazas por Twitter me las tomaría en serio si no hubieran 200 faltas de ortografía por tweet. Es verdad que tus insultos y tus amenazas por Twitter me las tomaría en serio si no hubieran 200 faltas de ortografía por tweet. ¿Cómo puede provocarles admiración si parece que esté en coma cuando confunde ay, ay y ahí? Tu novia no debe estar muy contenta, pues nunca supiste manejar la lengua. Tu analfabetismo está saliendo a relucir. ¿Y de verdad este es el que dice que nos va a enseñar al resto cómo tenemos que escribir? Pero bueno. Pero bueno, entiendo que él su mente nunca la quiso cultivar. Su padre le pegaba con el periódico, por eso nunca quiso leer ningún titular. Cambiaste el olor del papel nuevo por el papel de fumar. Te dormías en la butaca, sacudías a un recital. Pudiste conocer a Rulfo y preferiste el mezcal. Tu profesora Vicky Ramos nunca te pudo enseñar, pero aún estás a tiempo. Yo veo tu capacidad y de poeta posible un consejo te voy a dar. En vez de estar en TikTok, ponte un documental. En vez de entrar en la disco, lee la biografía de Bach. En lugar de blasfemar, visita la catedral. No grafites en su puerta, entra al centro cultural. Y hoy, esta es mi forma de escribir, chavales. O sea, al final sé cómo es el juego y tal, pero esta es mi forma de escribir. Tiene que haber cosas distintas también. Todos estos son muy buenos todos, pero... GG, gracias.
Hoy vas a ser mi súbdito. Te tengo en un besamano, se mueva mi antojo. ¿Vosotros lo veis? Contigo vine a seguir escribiendo mi historia. Por eso eres la pluma del rey. Ahora empieza mi dinastía. Esta es mi proclamación. Cuando me canse de mi pluma, la dejo descansando en el cajón. Te he educado con un corte. Ahora hay fiesta en el salón. Tan solo eres un infante disfrazado de bufón. El panorama echa fuego y tú aún eres muy joven para tu coronación. Hasta que no tengas canas, no domarás al dragón. Y no debes estar muy católico para seguir hablando en redes de la colonización. Colón fue un asesino, pero eso fue en 1492. Han pasado 532 años. Dime qué culpa tengo yo. ¿Por qué? Porque sí, yo sé que Cristóbal entró en vuestras tierras sin ningún decoro y que no tuvo los cojones de ir en el barco solo, que violó y que apresó vidas y también tesoros, que tejió un río de sangre en forma de grito y lloros. Pero yo me acordé de eso cuando mi padre cayó en quiebra y lo perdió todo, cuando desahuciaron a mi tía y taparon su tejado con una capa de lodo, cuando mi amigo murió de leucemia porque el Estado no le cubría un tratamiento indoloro. A ver, dime, hijo de puta, ¿dónde cojones está? Porque yo no encuentro el oro. ¡Round 2! Muchas gracias de corazón. Gracias, familia. Porque para nosotros la pacheca es cosa... ¡Yo! Blon, hoy te dejo fundido, pues ya no luces. Reconozco que tu carrera la ampara con reflectores y nosotros representamos a todo un circuito. Esta conexión la tienen pocos. Por esta corriente aposté y no lo echaré a perder en corto. Díganle a este loco que yo me paro de manos contra quien quiera. Sé que va a hilarlo de distintas maneras. El freestyle ya no se mueve. Normal que sientas que muera. Si el movimiento que encabeza parado estaba bailando breakdance. Hoy al español vacuno de porcino ha ganado. Se sienten pilares en redes, pero su nivel ni se ha acercado. Tu novia granjera, ¿o por qué por sus huevos esta habló de apoyo en gallos? Y contestando, ¿quieres una novia como Roro? Fax, lo estuviste publicando. ¿Qué pasa? ¿Esa mujer que tienes no te ha servido o es que el ego no te ha alimentado? Como sea, yo dudo que esa mujer sea comida con Pablo. Porque aquí ninguno de los dos tiene el valor moral como para llamarse aliado. Ese argumento sería falso. Todos tenemos un pasado oscuro, pregúntale a Michael Jackson. Pobre de Gema, ahora tiene ideales cristianos, se volvió sumisa y no está rezando. Hiciste que aprenda con ganchos a tener la ropa limpia, esa mujer se la pasa lavando. ¿Y embushido? No se te vio la chispa, al público jamás calentaste, Prodem llegó a quemarte, pirómano, se ve que el fuego es parce. Y aún así quieres retarme, aún sin curarte. ¿No entiendes que no se juega con fuego o es quemadura más tarde? Y no mames, tú no eres el asesino, porque en el battle rap ningún clásico has tenido. Ocupa hacerle un atentado a Donald Trump para que ese tiro sea oído. No sabes cómo en México se opera, es cosa rara. Por quitarte unos años de encima se busca un arreglo de frente, así está la tranza. A mí no se me arruga, voy directo hacia el rostro, al igual que el Botox, es tirando a la cara. Y si saco la navaja, es para ver tu reacción y no hablo del video. Es muy poco directo, es un mal contenido, si en vivo nada está transmitiendo. No necesito revivir a Nietzsche para que entiendan que su creador está muerto. ¡Pablo! Él lo pidió, ¿eh? A Twist le dije que rapear en inglés y en español en el mejor no lo convertía, pero entiendo que por seguir una tendencia lo que sea harían, y tú estás en las mismas. Terminaste mezclando tu lengua con tal de ganar visitas. ¿O no les has contado?
¿Que ese beso con Arcano fue planeado por visualizaciones? ¿Que querían que se volviera viral la Liga de los Españoles? ¿Rompiste la regla de la biología? Pues sabías que si fingías ser gay tendrías reproducciones. Pero no me sorprendería que exista un homofóbico dentro de Pablo, porque con sus acciones a todo un sector está desacreditando. Me parece una falta de respeto que diga que le gusta algo que jamás ha probado. Porque si no te gusta la verga, no digas que te gusta, idiota. Si no te gusta la verga, no digas que te gusta, idiota. Te lo digo en tu jerga para que entiendas las cosas. Es mejor mantenerse recto sin chuparla cuando es mentira que una relación apoyas. O dime, carnal, ¿fue fácil mentirles? Porque hoy en día solo pendejos condenan el hecho de ser libre. ¿O qué? ¿Solo eres gay cuando te sirve? Nah, no eres pendejo. ¿Sabías que en el pasado al homosexual se le perseguía, pero hoy se le sigue? A mí me queda claro que si mañana en España la pedofilia se vuelve normal, Blon es capaz de eyacularle la cara a un bebé con tal de hacerse viral. ¡Fax! Porque tú no eres homosexual, pero fuiste muy astuto, ganándote a todo un sector mintiéndole sobre tus gustos. ¿Sabes cuántos cabrones se mueren por esos asuntos? ¿Cuánta discriminación toleran? Para ellos es una vida, para ti es un recurso. Fingir que algo te gusta solo por ganar dinero, eso sí es un acto de putos. Ven, con tal de tener más alcance, Blon vendió hasta el orgullo. ¡Tiempo! Porque para nosotros la pacheca es cosa. Me tiro la de los libros 2. No quiero dormir. Ha pasado mucho tiempo ya. Yao. Antes de la batalla, más de uno vio rentable darme como perdedor sin ver el enfrentamiento, ponerme el panorama en contra. Pero hoy voy a poner a especular al que antes de tiempo quiso meterme en la bolsa, porque yo me gané mi lugar en la lista. Por eso acepté venir a matar al enano en su propio país. Con mis acciones hago que se desplomen las líneas del metro. Carlos Slim. Porque sí, con los buenos batalleros que hay aquí y esta es la mierda que tenéis para enviarnos al extranjero, es un meeting de Donald Trump, os habéis vuelto a equivocar de puntero. Sí. Y algunos me dirán, ¿cómo tuviste el valor de aceptar enfrentarte en 2 meses con Prodem y con Quesada? Porque así, cuando me enfrente a alguno de mi país, me va a pesar mucho menos la espada. Yo estoy a un 30% de mi capacidad, pero cuando continúe mi rodaje, todos entienden lo que en mis sets les espera. Marvel, después de que acabe la peli de vuestros héroes, sigue quedando otra escena. Porque tú, ¿qué te piensas con esa pose de gángster y ese pelo de delantero del Pachuca? Porque tú, ¿qué te piensas con esa pose de gángster y ese pelo de delantero del Pachuca? Que cuando te miro de perfil no sé si estoy viendo la frente o la nuca. Tu voz de mierda me irrita. ¿Por qué chillas tanto? Yo creo que tu glotis no aguanta. Aún no entiendo cómo explotó con su timbre Héctor Salamanca. Gracias. Y no quiero arrimarme mucho a él. No vaya a ser que como embusido se vuelva loco y acerque mucho su brazo. Pete Sampras lo que no puede hacer en la red lo resuelve con un derechazo. Entraste en una espiral de nervios y en el fondo te vi como un niño tejano, porque sin saber dónde ir palmeaste enfrente del tornado. Pero fuiste un cobarde, supiste elegir bien a tu víctima, sabiendo que Twist nunca hubiera replicado. Con otro no lo hubieras hecho, porque ahora te conocerían como el socio ejecutado. Y luego te arrepentiste y ante el jefe acabaste agachando la cabeza.
Pareces un Tetris, cambiaste tus formas por piezas. Y llevas 4 meses hablando, de hecho ahora también has hablado, que si mi beso con Arcano, que si me gustan los hombres. Yo creo que de tanto repetirlo, es a ti a quien le gustan los hombres. ¿Cuánto tiempo reprimido? ¿O no le has dicho a esta gente que dormiste en la misma cama que Prodem en el hotel de Bushido? Y son facts, ¿eh? Son facts. Son facts. Los vi salir juntos de la habitación de al lado. Y por la noche se escuchaban golpes, gritos. El cabezal de mi cama se iba moviendo. O estabais repasando los rounds o yo no sé lo que estabais haciendo. Pero... son facts, bro, son facts. Os la debo a los dos. Pero aunque fueras gay, yo te daría la mano igual. Yo te abrazaría igual. Nunca te echaría por tierra. Pero qué esperar de esos machitos retrógrados que hacen apología a la violencia. No quieres ver a dos hombres besarse, pero sí dar guantazos en público. Ahora sé lo que tu mente encierra. Y es una pena que le tengas más miedo al amor que a la guerra. Y... gracias, familia. Y últimamente, como te han dado luz para ponerte como estelar, crees que nunca serás segundo. Jugamos a juegos diferentes, boy. Tus frases sueltas contra la poesía de un carnicero que no deja un bistec al punto. Hey, Train, tú aquí llegaste muy rápido, pero te falta corazón para poder cruzar mundo. Por eso te follo con gusto, porque aunque tú tengas buena tinta, yo siempre fui más profundo. Es que esta mañana he visto que se llaman diferentes los personajes aquí, pero ya no lo podía cambiar. Y... es verdad, hermano. No había caído en eso, hermano. Y... gracias, familia, ¿verdad? Y Bazooka... Bazooka no te acepta. Porque bazookas para artistas que han demostrado en EPs, en ciphers y en feats. Por eso no te ponen contra el soul, porque tienes combates, pero no hits. Te gustaría enfrentarte contra Stuart, pero le tiras al deto. Tú solo te cierras las puertas, porque tu boca siempre fue más grande que tu flow. Tommy Daly, el ratón se burla de ti por tratar como un payaso al dueño del show. Y antes de irme, ya me despido. Y antes de irme, familia, quiero confesaros algo, porque creo que aquí tenemos un altavoz y hay que expresarlo a la banda. Llevo meses sumido en una nube oscura, en mi cabeza hay tormentas, ya no soy yo quien le manda. Estuve a punto de ausentarme, la ansiedad paga alquiler en mi alma. No quiero abrir la persiana aunque sé que fuera y calma, pero decidí dar el salto, ponerme en manos de profesionales que me respaldan. Que mis acrobacias mentales no hablen por mí, que el suelo no está tan lejos del cielo del que otros hablan. Que hay sol en los paralelos, que se irán estos demonios que ahora mismo me desgarran. Simon Biles, si mi mente no ha podido, no vas a alejarme tú de mi amor por hacer barras. Round 3. Muchas gracias, familia. Gracias. Porque para nosotros la pacheca es cosa. Igual, igual está cabrones. Está culera la situación de este carnal. Igual pudieras hablarle al Sony, él conoce una psicóloga bien buena, güey. ¡Blon! A este ambiente quieres ensuciar. No me sorprendería que se estanque si lo que quiere es que esta corriente no pueda avanzar. Eres contaminación hídrica. En el fondo le está haciendo daño a lo que decía amar. Y así quiere dejar marca. Y lo vemos roto, se nota, pa' que aprenda este corte a su tejido, a ropa. Ya veremos cómo esa línea borda. Si Louis Vuitton te puso de rodillas, que no diga que su rap incomoda. Así se hace, Terro. Primero Twist, luego Blon.
Yo no odio el español, aunque si al segundo piso es porque estoy en un nivel superior. Estoy en obra negra, soy un pilar en formación. Blon en el bloque no está pegado, se nota escasa construcción. ¡Dios! Este no tiene talento. El que te patrocina debe ser incompetente. Ya quiero ver el día en que esas empresas por el talento apuesten. ¿No has visto Harry Potter? Ni te imaginas lo que sería magia con una marca enfrente. ¡Blon! ¡Blon! Piensa que con los mejores se ha forjado, se va a terminar ponchando, su relleno ni me está pegando, yo no tengo filtro, es lo que se está rolando, esto es batallas canábicas, deberías de saber que en este rollo su contenido está bien quemado, porque en este cartel tú sales sobrando, unos quieren que le dé al güero palma, sabe, no escapo, es la nueva generación la que lleva el mando y con el azul se está comparando, vengo a explicarles que el México Pablo nunca sería amado. Yeah. Hey, y a Prodem yo le hablé sobre su hermano, sobre no poder tener familia. Tú le tiraste sobre lo mismo. ¿Quién le diría? ¿Ustedes creen que Blon me copia o solo son ideas mías? Vi tu batalla con Proof. Para hacer 2015 fue interesante, pero te estancaste, no evolucionaste. Eres campeón de Red Bull, por eso es que más esperaría de tu parte. Porque en las batallas escritas, pura sangre y balas, nada amable, pana. No es estable el sable con el que apuntaba. Normal que cuando hable de armas, se hable de armas. Ven, no se puede dejar de jugar con gatillos cuando esta hambre agarras. ¡Pablo! ¿Ya les contaste que se le ibas a chupar a Arcano porque te gustan chiquitas? Facts. Ya estuviste en Red Bull y en FMS, pero ¿cuándo a grandes ligas? Y deja de decir que esa relación es consensuada, porque es mentira. Deja de normalizar y romantizar tu puta pedofilia. Ya sabía que si el español se monta en una niña, dirá que es conquista. Next level, este es el puto next level para que se enojen con gusto, hijos de su puta madre. ¿Pero qué le enamoró? ¿Tu freestyle? Lo dudo. Tal vez le gustó decirte papi, que te vieras maduro. ¿O qué? Pablo, para ella no eres el amor de su vida, eres el padre que esa perra nunca tuvo. Porque tú piensas que es amor de verdad, qué grotesco. Abusar de su inocencia, ¿no es cierto? Porque sigue siendo un abuso, aunque te diga te quiero. Enamorarte de tu agresor es un trastorno, lo siento. Tal vez esto colmó su pensamiento. Les dije que iba a ser un bodybag, se los dije. Y dice que no, el hijo de puta, güey. Eres un cerdo. Debe de ser una mierda no poder pasar cerca de una secundaria porque se te para la pija. Mejor hubiera sido oculista si lo que querías es hacerte carrera tocando a la niña. Pero ¿cuál es el método de conquista que utilizas con ellas? ¿Qué? ¿No te gustan tan pequeñas? Siempre a la primer menstruación esperas. Ya entiendo. Pablo es políticamente correcto. Siempre está siguiendo las reglas. No, todavía falta. Pero hey, hey.
Por esto pagaron, culeros. Pero Blon no está solo. Claro que no. Es momento de exhibir a tu manager y amigo, Adri Hoss. Él le lleva 5 años a su novia y la conoció cuando era menor. Entre ustedes se huelen, son de lo peor, pero no me sorprende que trabajes con él si siguen el mismo patrón. Por eso, cero respeto a ti y a Batalla de Gallos, que aún sabiendo de tu pedofilia te han apoyado. Nada has cambiado, no sé más extraño, que hasta en el título que ganaste tus gustos se ven reflejados. Por eso hiciste que la Red Bull te tocara a los 10 años. ¡A la verga! ¡Body bag! ¡Body bag! ¡Body bag! ¡Body bag! Round 3, Quesada, la puta pluma del rey. Ruido para Blon. Un ruido para Quesada. Somos Batallas Canábicas. Es tiempo de las escritas. Para nosotros, la pacheca es cosa.